Bienvenidos a Mi Parque, tu casa. Qué rico que están conectados con nosotros a esta hora del día. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. Vamos a hacer muchas actividades el día de hoy. Qué rico que están conectados con nosotros. Recuerden que nos pueden llamar 268-6033. Qué bueno una llamada de ustedes, una conversadita. Además que hoy tenemos un invitado que me encanta que haya llegado en este momento acá a Mi Parque, tu casa. Luis, hola. Preséntalo tú. Buenos días, Manu. Miren este acompañante que traje hoy a mi hijo Matías. ¿Cómo estás, Mati? Saluda ya a la cámara. Mira la cámara ya. Saluda. Míralo. ¡Eso! Buenos días a todos. Qué rico estarlos acompañando hoy, viernes, y el cuerpo lo sabe. Manu se vino preparada porque hoy va a haber práctica de yoga con nuestra profe Krishna. Estamos felices de compartir este día con ustedes. Yo estoy feliz de que mi bebé me esté acompañando hoy en ese rol de mamá. Aquí me tenía unos minutos antes corriendo detrás de él, tratando de que se tranquilizara para poder comenzar el directo, Manu. Pero eso se trata, de entender que como mamás podemos lograr muchas actividades, que no nos tenemos que dejar para después, que ellos obviamente son protagonistas de nuestras vidas, pero nosotras, cada una desde su esencia como mujer, tiene que aprender a salir adelante, a cuidarse, a conservar ese autocuidado. Por eso es tan importante que ustedes vean Mi Parque, tu casa, que se conecten con esas herramientas. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Qué rico que podamos entender que cuando nuestro cuerpo habla, cuando existe el dolor, eso también está conectado muchas veces con nuestras emociones. Pues vamos a tener una persona que nos va a estar hablando de ese tema. Si a usted en este momento le duele, no sé, la pierna, el pie, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que estemos pasando y se relacionen posiblemente con el estrés, con la tristeza? ¿Qué pasa con esa y por qué se conecta esa parte física con la parte emocional? Por ejemplo, encontramos que el 80% de las enfermedades pues están relacionadas con el estrés. Así algo es. Muy importante. Entonces, es un tema, digamos que el tiempo se nos va a quedar cortico, yo estoy segura de eso, pero también vamos a tener, como lo estábamos diciendo ahora, a nuestra profe Krishna, porque hoy vamos a hablar de todo el tema del yoga para fortalecer los brazos. Sí, así es. Y recuerden que ella siempre relaciona esto con el tema de la parte espiritual, emocional, que también pasa allí cuando nos sentimos muy contracturados. Bueno, precisamente vamos a tener una práctica de yoga y también vamos a estar viendo otros temas e invitaciones que vamos a tener para ustedes pues el fin de semana. Mañana vamos a tener una práctica de entrenamiento, sí, que será entrenamiento funcional y rumba, acá gratis en el canal Parque Telemedellín. Vamos a estar hablando de esto y otros temas. Así es, a las 10 de la mañana comienza la primera clase y luego va rumba a las 11 de la mañana. ¿Cierto, Manu? Así es, claro que sí. Y hoy no tenemos frase como esta semana, pero les tenemos esa nota donde Katherine nos comparte cuál es ese elemento, cuál es ese cristal para el signo zodiacal Leo. Aquí se las tenemos. Hola amigos, el día de hoy les vengo a recomendar un cristal muy especial para las personas nacidas bajo el signo Leo, aquellas que nacieron entre el 23 de julio y el 23 de agosto. Leo, en su mejor versión, son personas que son muy poderosas, que son personas líderes innatas, que logran todo lo que se proponen, son determinadas y demasiado seguras. Para ustedes, un cristal que va a afianzar todas estas características es el citrino. El citrino es una piedra supremamente especial, de mucha manifestación, que nos ayuda a descubrir todos nuestros dones internos para lograr todos los objetivos que nos propongamos. Recuerda que cuando un cristal llega a tu vida, debes limpiarlo, cargarlo e intencionarlo para que aproveches al máximo toda su energía y su potencial. Nada más nuestra coordinadora de piso nos está diciendo, ay, soy Leo y no alcancé a escuchar. ¿Cómo puedo hacer para repetirlo? Muy bien, www.telemedellin.tv, allí están todos los programas que se han realizado hasta el momento en el micrositio de Mi Parque, tu casa, así lo pueden repetir. Así es, Manu, y ya tenemos a nuestra primera invitada, ya es Juliana Monsalve, fisioterapeuta. Juliana, bienvenida a Mi Parque, tu casa, qué rico que nos estés acompañando. Hola, muchas gracias por la invitación. Muy bien, Juliana, vamos a hablar entonces de este tema que a mí me encanta y es poder compartir la información de saber cómo se conecta esa parte física con las emociones que día a día y en esa ruleta y en esa montaña rusa que tenemos los seres humanos. Bueno, antes pues como de entrar en ese detalle,
cuando me invitaron pues del canal, me preguntaron como qué tema quería tocar, sí, o de qué quería hablar con ustedes. Y le dije a la persona que se comunicó conmigo, que quería este tema porque después de todo este proceso que llevamos de la pandemia, con todo este tema del COVID, se han exacerbado los dolores físicos. Y un análisis que yo hice, no es por aumento de la actividad deportiva, no es por aumento de cargas pues como físicas como tal, sino al contrario. Fue por un aumento de toda esa parte emocional, de todas esas cargas emocionales al vernos encerrados, al vernos compartiendo todo el tiempo con la familia, que muchas veces no estábamos todo el tiempo con la familia. Entonces, todas esas cargas emocionales empezaron a manifestar en el cuerpo, empezaron a generar en mis pacientes, básicamente voy a hablar desde mi experiencia, mis pacientes, un montón de dolencias y de dolores. Yo vengo con este tema investigándolo o ahondando en él desde hace más o menos 5 años con un proceso personal. Pero resulta que, ¿por qué las emociones influyen en el cuerpo? A nosotros se nos dio un cuerpo físico, que es lo que vemos, para expresarnos, ¿cierto? Para manifestar hacia el mundo exterior lo que somos, lo que sentimos, lo que queremos. Cuando esas emociones se reprimen, es el mismo cuerpo el que se incomoda, porque si no se expresa, el cuerpo que está hecho para expresar y para relacionarse con el mundo externo, entonces se incomoda. ¿Pero de qué manera? Digamos que hay un estímulo externo y llega al cerebro. El cerebro siempre va a ser el protagonista, y él es el que se encarga de transformar ese estímulo externo en una respuesta química en el cuerpo. Y esa respuesta química es la que hace que se me contraiga un músculo, o que, empiece a desarrollar una enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces es desde ahí, desde la función cerebral, donde se transforma ese estímulo externo o esa emoción interna proveniente del estímulo externo en una manifestación física. Y te voy a decir que estoy totalmente de acuerdo con eso que estás manifestando, porque por experiencia yo les puedo contar que yo llevé mi cuerpo a un punto de nivel de estrés tan alto que yo creí que podía soportarlo, y de allí sale una enfermedad autoinmune, exacto. Recordemos qué significa autoinmune, que el mismo cuerpo se ataca, dice, ay, ahí viene una enfermedad, no existe, el virus no existe, sino que se la inventa y se empieza a atacar para defenderse de uno mismo. Y lo que a mí me presentó principalmente fue un endurecimiento en la piel, hice una coraza para poderme defender. Exacto, es que recordemos que el estrés como tal es una función de hecho que tiene el cuerpo fisiológica, pero cuando lo llevamos a esos niveles extremos, cuando permanecemos en estrés, se vuelve, digámoslo así, se vuelve contra nosotros. El estrés es necesario porque el estrés es un mecanismo protectivo que tiene el cuerpo. Si yo estoy, vámonos más atrás, nuestros antiguos antepasados, los antepasados más antiguos, vivían en cavernas, tenían que protegerse de animales salvajes. Entonces, ¿para qué era el estrés o para qué es el estrés? Por si venía un animal, yo tenía que salir corriendo y desarrollaba fuerza, velocidad sobrehumana. Entonces es para eso mismo, para defendernos de ataques o de situaciones de peligro. Sí. Entonces el estrés como tal es una situación de peligro. Yo, por ejemplo, en este momento puedo decir estoy estresada porque este no es mi medio natural. Okay. Entonces estoy estresada, entonces mi sistema se pone en la alerta para yo poder estar más atenta a lo que ustedes me están diciendo y lo que está pasando a mi alrededor. Okay. Y eso hace que yo pueda tener una respuesta ante ustedes. Pero si yo sigo estresada durante muchos días, durante un mes completo, mi cuerpo ya no va a entender que me tengo que relajar, sino que el estrés es la normalidad. Pero los sistemas van a estar atacando porque estoy supuestamente en peligro todo el tiempo. Y por eso es que se desarrollan las enfermedades.
Juliana, ahora que tantas personas estuvieron como tan quietos en su casa, como digamos que en un momento de tanta quietud, pero a nivel mental, con digamos que sin tranquilidad, ¿cuáles fueron como esos dolores más comunes que tú encontraste en consulta? Bueno, se aumentó, pero así tremendamente, los dolores lumbares, pero impresionante. Los dolores cervicales, o sea, los lumbares son la parte baja de la espalda, la cervical es la parte alta, la conexión del tronco con la cabeza, y algunos problemas de hombro. A nivel emocional, cada parte del cuerpo tiene una representación y tiene una... se representa y tiene una representación con algo, ya sea emocional o desde el plano familiar o del plano social, desde el plano del tener, ¿sí? Okay. Entonces, por ejemplo, los problemas lumbares o los dolores lumbares tienen que ver con todo eso que yo no puedo controlar y quiero controlar. Toda esta zona, la lumbar y las caderas, es como yo quiero hacer, quiero tener esto, quiero lograr esto, pero no puedo porque hay algo afuera que no me lo permite, porque eso que yo quiero hacer o quiero tener o quiero lograr no depende de mí. Entonces ahí entramos con el otro tema de hacer las cosas que dependen solo de mí, ¿cierto? Los problemas o los dolores o las cargas a nivel cervical y toda esta zona cervical y hombros tiene que ver con las cargas que yo me pongo en exceso, que no me corresponden, pero yo asumo. Las asume. Las rodillas. Las rodillas tienen mucho que ver con los antepasados. Ay, sí. Ok. Padres, abuelos, pues cuestiones familiares. Okay. ¿Los pies? Los pies es, ¿qué son nuestros pies? Son nuestros apoyos. Entonces tiene que ver con lo que me sostiene. Tanto la parte material, lo que me sostiene lo material, y como lo emocional, que son... mi pareja, mi relación conmigo mismo, mi relación con mis padres, mi relación con mis amigos. Pero es lo que nos sostiene. Muy bien. Una de las grandes molestias, no solamente para las mujeres, sino también para los hombres, son esas molestias en el abdomen o en el estómago. Hablemos de esas emociones que se concentran ahí y por qué en la gran mayoría se concentran ahí. Una forma como de uno hacer una relación o medio entender qué puede estarme pasando, qué me quiere decir el cuerpo, es mirar la función de la parte que tengo con molestia. Y depende de esa función, yo hago una relación con el momento, pues. Entonces, ¿el estómago qué hace? ¿Qué es nuestro estómago? ¿Cuál es la función del sistema digestivo? Sí. ¿Cuál es? ¿Cuál es la función del estómago? La función del estómago, ¿qué? Poder recibir los alimentos y poder recibir, transformarlos. Exacto, transformarlo y desechar lo que no es y quedarse con lo que entonces, necesita. Entonces, ahí estás dando la respuesta, que puede ser las molestias o los trastornos gástricos y estomacales. Lo que estoy recibiendo no lo estoy procesando bien y no lo estoy desechando bien. Entonces, estoy recibiendo, digamos, hagamos un ejemplo, no sé, estoy con una pareja que no me hace tan feliz, pero yo me obligo a estar con esa pareja y no quiero soltarme de esa pareja. Entonces ahí viene un conflicto de digestión de la relación y de soltar la relación. Las amigdalitis, esas personas que se quedan constantemente sin voz, que están siempre con afecciones en la garganta. Exacto, de la garganta. Bueno, ahí voy a tocar otro. Vamos mezclando temas. Sí. Resulta que hay 7 niveles energéticos que están ubicados sobre la columna, tenemos más, pero son los principales, algunos lo hablan de chakras, otros lo hablan desde los sellos. Tenemos 3 sellos inferiores, 4 sellos inferiores y tenemos 2 sellos superiores. Los sellos inferiores son los que nos conectan a la tierra, ¿sí?
a la humanidad. Y los sellos superiores nos conectan a lo divino, al Padre, a la Madre, al universo, a lo que nosotros cada uno creamos. Y el sello de la garganta es el que permite esa comunicación entre lo terrenal y lo divino. Cuando no expresamos, cuando tenemos problemas de garganta, es porque no estamos expresando todo eso que sentimos, todo eso que nos hace humanos y nos está generando un bloqueo con lo divino, con Dios, con el yo superior, con el universo. Entonces es súper importante esa resolución de todas esas cosas que no podemos expresar, porque entonces nos está desconectando de la energía vital, pues de la energía madre o de la energía del Padre. Entonces esos problemas de garganta es no expresar. Juliana, ¿cómo sanar entonces? Porque las emociones están, las que decimos son buenas, son malas, pero que es importante sentirlas todas. ¿Cómo no quedarnos en esas emociones que nos enferman? ¿Cómo sanar? Bueno, ¿cómo sanar? Lo primero es el trabajo interno, el trabajo individual, el amor propio. Darnos cuenta, pues, como primero llenarnos nosotros, porque siempre estamos como tratando de dar, pero no nos damos cuenta si ese dar, eso que estamos dando, lo tenemos nosotros. Entonces, lo primero es encontrar el equilibrio con nosotros mismos. Y no es solamente desde el pensamiento, desde la meditación, sino también desde el movimiento que me gusta hacer, por ejemplo, de ejercicio, qué cosas me gustan hacer para divertirme. Muchas veces hacemos cosas solamente porque, ay, mis amigos les gusta, entonces yo voy, pero en realidad eso es lo que a mí me gusta. Entonces, conocerse, primero ser como muy, darse mucho a uno, ser muy consciente de quién es uno, para poder no entrar en esos conflictos, porque son conflictos que hay internos que queremos solucionar como desde la afuera, y eso se debe hacer es desde la adentro. Entonces una forma es primero conocerse y darse, llenarse de uno mismo. Supremamente importante ese mensaje con el que finalizas esta respuesta, y es lo que hablábamos al inicio, ese autocuidado, esa clase interna que usted tiene que estar conservando y dándole herramientas, porque esto es un constante aprendizaje. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos llamarte? ¿Dónde podemos aprender más de este tema? Y siento que muchos en algún momento de la vida necesitamos alivianarnos y hay que buscar alguna forma, y esta puede ser una buena herramienta. Bueno, solamente manejo Instagram, también tengo Facebook, pero la verdad no lo muevo para nada. El Instagram medio lo muevo. Me encuentran como Juli Monsalveo. También me pueden encontrar, pues, o pueden pedir una cita a través del celular 300-805-2541. Y otra cosa que quería decir es, porque una fisioterapeuta, hablando de esto, por lo que les decía, que yo dentro de mi proceso personal encontré que es a través de esa sanación de las emociones y entender las emociones que el cuerpo va a estar sano. Entonces, a través de lo que yo hago, que soy más terapeuta manual, también soy terapeuta física, entonces a través del masaje y el contacto manual con los pacientes y de la conversación, porque es un complemento, son las dos cosas que tienen que ir a la vez, hacemos también como un despertar de conciencia. A muchos, a la mayoría, los remito a psicología o les digo, empieza a meditar. Entonces es desde ahí que yo empecé como a hacer esto, y por eso es que una fisioterapeuta les está hablando de esto. Juliana, muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo. A ustedes por la invitación. Muchas gracias. Mil gracias. Vas a ver que la próxima vez no vas a estar en estado de estrés. Ya que ya con esto soltaste. Yo sepa que por estar aquí en mi parque, en tu casa. Vamos a hacer una pequeña pausa porque nos vamos con yoga, con esta práctica de yoga. Recordemos que los invitamos siempre a que ustedes se integren con esto, a que, no sé, se motiven a hacerlo y en algún momento de su vida descubran la magia y los beneficios que tiene esta práctica de yoga. Ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y
Y continuamos aquí en Mi Parque, Tu Casa. Qué bueno que están acá conectados con el yoga, como les decía. Vamos a encontrar, a seguir conociendo sobre los beneficios y por eso hoy estamos con la profesora Krishna. Bienvenida nuevamente. Esto es Yoga al Parque. Namasté. Namasté. ¿Y qué tema vamos a trabajar el día de hoy? Hablábamos de los brazos, pero ¿por qué esta parte del cuerpo? Bueno, como hemos venido hablando en los diferentes programas, nuestro cuerpo está conectado con nuestra parte energética, con nuestra parte espiritual. Todo se interconecta beneficiando o no beneficiando las unas a las otras, ¿cierto? Entonces la idea es que, bueno, primero que todo vamos a trabajar los brazos físicamente. Hay un mito que a veces las mujeres no tenemos casi fuercita en brazos, que nos dificulta, y generalmente los hombres tienen un poco más de fuerza ahí. Naturalmente a las mujeres se nos facilita más la flexibilidad. Entonces, bueno, cada uno tiene habilidades que ha ido desarrollando con el tiempo. La idea es que hoy vamos a fortalecer esos brazos que se conectan directamente con Anahata Chakra, nuestro chakra del corazón. Este chakra está encargado de dar y recibir amor. Se dice que nuestra mano derecha es la que da, nuestra mano izquierda es la que recibe, y a veces tenemos esos dolores inexplicables en nuestros brazos, en muñecas, en hombros. Generalmente se da por nuestra poca facilidad de adaptación ante los cambios de la vida, y también puede ser como un conflicto, ya sea o yo dándome mucho hacia los demás exageradamente o recibiendo mucho de los demás, y la idea es como mantener ese equilibrio, que sea siempre como un intercambio amoroso para mantener como nuestra vida equilibrada. Entonces es muy importante que comencemos a ver ese lenguaje de nuestro cuerpo. También cuando nos cerramos mucho en esta zona es porque no queremos expresar de nosotros. Entonces esa es la idea, como ir leyendo nuestro cuerpo, fortaleciéndolo desde todos los aspectos para tener una vida más equilibrada. Muy bien, aquí estamos viendo a dos caballeros, Felipe, que ya hace parte de la casa, Mi Parque, Tu Casa, y tenemos a Daniel, que es primera vez que nos está acompañando hoy. Muchas gracias. Si la persona nunca ha hecho una práctica de yoga y quisiera conectarse con todos estos beneficios que acabas de mencionar, ¿lo puede hacer? Claro que sí. La idea es que incluso en el fortalecimiento de los brazos, que a veces es tan retador, voy a dar varias opciones. ¿Listo? Para personas principiantes y para personas que de pronto ya tienen más práctica. La idea es que tú sepas elegir la opción de acuerdo a tu capacidad, sin sobreesforzarse muchísimo, pero tampoco haciendo lo mínimo. Listo, entonces yo, como soy tan querida, yo voy a hacer la versión del principiante. Ah, ¿listo? Bueno, tan sacrificada. Muy bien, profe, adelante. Bien, entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es alargar la columna. Las manos sobre los muslos, cierra los ojos. Es muy importante en la práctica de yoga siempre empezar con un propósito, establecerlo dentro de nosotros, algo que queramos mejorar, algo que deseemos desde el corazón. Puede ser un propósito a nivel físico, mental o espiritual, puede ser simplemente fortalecer esta zona para poder tener un día a día más liviano. Puede ser también a nivel personal, el trabajar ese dar y recibir de una manera equilibrada. Puede ser también un propósito conectado con liberar o soltar todo aquello que cargamos de más. Cualquier propósito que desees, establécelo dentro de ti, repítelo una y otra vez. Los parpadeos, abre los ojos, extendemos brazos adelante y comenzamos a articular los deditos de las manos, inhalando, abre bastante, exhalando, cierra apretando pulgar. 1, 2, 3, 4 y 5. Mantenemos el puño cerrado, círculo desde muñeca, inhala arriba, exhala abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Te devuelves. 1, 2, 3, 4 y 5. Extiende los deditos, inhalando hacia arriba la mano, exhalando hacia abajo. 1, 2. Es muy importante esta preparación desde el... Esas son nuestras bases del día de hoy. Desde las muñecas, desde los dedos. Muy bien.
los dejas hacia el frente, palmas hacia arriba, inhala, exhala, manos en los hombros, codos a nivel de hombros, inhala, extiende, exhala, flexiona, 1, 2, 3, 4 y 5, deja manos en los hombros, círculos hacia adelante, inhala atrás arriba, exhala adelante abajo, 1, 2, 3, 4, y no está prohibido sonreír, y 5, te devuelves, 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, extiende brazos, inhalando lleva arriba los hombros hacia las orejas, retienes el aire, exhala, suelta y libera. De nuevo, inhala arriba los hombros, retienes el aire, exhala, suelta y libera. Una vez más, inhala arriba, retienes, exhala, suelta y libera. En nuestro cuerpo tenemos 7 chakras principales, que son los que más hemos escuchado, pero también tenemos chakras que quizás tienen un nivel más bajito de importancia, pero igual repercuten en nuestra mente y en nuestro cuerpo. En las manos tenemos chakras importantes que nos ayudan a conectarnos con eso que damos y recibimos. Entonces es importante el apoyo de las manos para que energéticamente pueda fluir mejor. Las bases abajo de la muñeca, también base del índice es muy importante, base del dedo pequeño y base del pulgar. Intentemos que el peso esté repartido bien en toda la palma y en los deditos, que no le dejemos más sobrecarga a uno de los lados. Vamos a ubicar índices hacia el frente, los demás dedos se abren como abanico hacia afuera, muñecas están al ancho de los hombros y hombros están arriba de muñecas. Bien, vamos a hacer círculos hacia el lado derecho. Entonces, versión básica, rodillas al piso. O quizá una versión un poco más avanzada, extendemos rodillas en tabla alta con el abdomen adentro. Ya tú eliges, vamos a hacer círculos hacia el lado derecho. 1, sintiendo toda la palma y los deditos. 2, 3, respiración fluida por la nariz. 4, 5, te devuelves. 1, 2, 3, 4 y 5. Vuelves al centro, atrás arriba en la cadera para perro que mira abajo. Podemos flexionar una rodilla, luego la otra. Alarga bastante tu columna empujando el piso hacia adelante con tus manos. Y continúa estableciendo toda la base de tu palma, índices hacia el piso. Muy bien, ambos talones quieren ir al piso tanto como puedas. La cola atrás arriba, el pecho quiere ir en medio de las piernas. Inhala, exhala, te inclinas adelante, tabla alta, hombros arriba de muñecas, pelvis como si quisiera ir hacia el ombligo en retroversión. Empuja al piso queriendo separar las escápulas entre ellas. Bien, y vamos ahora con el siguiente ejercicio. Lo puedes hacer desde perro que mira abajo o desde tabla alta. Ya tú eliges. Tabla alta quizás un poco más intenso. Inhalas y exhala, rodilla derecha a codo derecho. Inhala la pierna atrás. Exhala adelante a la frente. Inhala pierna atrás. Exhala rodilla a codo izquierdo. Inhala atrás, exhala, apoya en el piso. Ahora vamos con la otra. Inhalas, exhala a rodilla izquierda, a codo izquierdo, perdón. Inhala atrás, exhala a la frente. Inhala atrás, exhala a codo derecho. Inhala atrás, exhala perro que mira abajo. Ahí ya se va sintiendo el trabajo en nuestros brazos, en nuestros hombros. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en mi parque a tu casa, pero ya continuamos para seguir con esta práctica de yoga. Ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Muy bien, profesora.
Sutra Krishna. ¿Con qué continuamos? Listo, vamos con Purvottasana. Flexionar las rodillas. Aquí también voy a dar varias opciones. La primera es con rodillas flexionadas, las manos atrás con los dedos hacia el frente y simplemente elevamos la pelvis. Mete la cola, pero al mismo tiempo el abdomen hacia adentro. Y si te da la capacidad, extiende rodillas. Dedos de los pies al piso, pelvis arriba. Respira ahí 5. Siempre puedes más de lo que tu mente te dice. 4. Y si tiemblas es porque estás vivo. 3. Eso, Manu. 2. 1. Inhala, exhala, regresas. Flexiona las rodillas, apoya las manos en el piso, los pies atrás. Vamos con el famosísimo chaturanga. Puedes hacerlo flexionando rodillas al piso o con rodillas al aire. Te inclinas adelante, flexiona codos pegados al tronco. Inhala, perro que mira arriba. Apoya en peines, rota hombros atrás y abajo. Exhala, perro que mira abajo. De nuevo, te inclinas adelante, tabla alta. Inhala, exhala, flexiona codos. Recuerda, si necesitas rodillas al piso, lo haces. Inhala, perro que mira arriba. Exhala, perro que mira abajo. Una vez más, tabla alta, inhalas. Exhala, flexiona codos. Inhala, perro que mira arriba. Exhala, perro que mira abajo. Caminas adelante hacia tus manos. Y aquí lo mismo, voy a dar varias opciones para Bakasana o postura de la grulla. Las manos firmes al piso, índices apuntando hacia el frente. Flexionamos las rodillas hacia los lados y los codos se flexionan hacia adentro, no hacia los lados. Aquí podemos llevar rodillas o espinillas a tríceps y nos inclinamos adelante. Aquí te puedes quedar tranquilamente sintiendo el peso en las manos. O si te da la capacidad, talón derecho a glúteo derecho, luego cambias. O si te da la capacidad, ambas arriba, ambos talones arriba. Y te quedas 5, 4, 3, abre el corazón, mira al frente, 2, 1, perfecto, regresa abajo. Pies atrás, inhalas, exhala, flexiona codos, chaturanga. Inhala, perro que mira arriba, exhala, perro que mira abajo. Apoyamos antebrazos en el piso, codos al ancho de los hombros y empujamos con antebrazos hacia adelante, miramos el piso o al frente. Ahí te puedes quedar o si te da la capacidad, camina con rodillas extendidas hacia tus manos y permanece ahí, fuerza, reparte el peso por igual en ambos brazos, no solo en uno. 5, hombros alejados de orejas, 4, 3, 2, 1, inhala, exhala, rodillas al piso, glúteos a los talones, brazos a los lados y frente en el suelo. Aprovecha cada exhalación para soltar, para liberarte de tensión. Y en cada inhalación te llenas de energía, te llenas de amor, de tranquilidad. Regresa arriba vértebra por vértebra. Lo último que sube es la cabeza. Muy bien, y vamos por último con un ejercicio para estirar un poco nuestros brazos y nuestros hombros. Como Mukhasana, una postura de cara de vaca. Brazo derecho adelante, lo rotamos internamente, lo llevamos hacia atrás y hacia arriba el brazo. En medio de la columna tanto como puedas. Ahí el hombro derecho rota hacia atrás y hacia abajo. Brazo izquierdo adelante, rota externamente, lo llevamos arriba y atrás. Quieren unirse atrás,
los deditos. Si aún están separados, está perfecto, con el tiempo vas uniéndolos. Si te da la capacidad, los unes del todo por completo e intenta mantener espalda recta, alargando la columna, abriendo pecho, pero costillas hacia adentro para que la columna esté vertical. Y ahí te quedas 3, 2, 1. Perfecto, inhala, extiende, exhala, desciende, palmas sobre muslos. Y vamos al otro lado para no quedar chuecos. Brazos adelante, brazo izquierdo rota internamente, lo llevamos atrás arriba, rota hombro izquierdo externamente atrás abajo, brazo derecho por arriba, flexiona y agarra. Incluso si tienes una correa o un cinto, puedes cogerlo de cada una de tus manos y así poco a poco se van acercando. Recuerda, abre el pecho, pero al mismo tiempo las costillas hacia adentro para que tu columna quede en un punto medio. Respira ahí 3. No es necesario tensionar el rostro. 2. 1. Aquí todos están intentando hacer esta postura. Inhala, extiende. Exhala, desciende, palmas sobre los muslos. Cierra los ojos. En este momento ya se sienten tus brazos mucho más activos, fortalecidos. Con una pequeña secuencia que puedes hacer todos los días, es perfecto para que poco a poco mejores ahí la movilidad y te fortalezcas. Conectándote siempre con tu corazón. Manteniendo ese equilibrio entre fortalecer tu corazón, listo, lista para enfrentar cualquier dificultad, pero al mismo tiempo tener esa sensibilidad, esa compasión hacia ti, hacia todo lo que te rodea, hacia todas las entidades vivientes y realmente expresando este valor de compasión en nuestras acciones al momento de relacionarnos con el entorno. Al momento de relacionarnos con nosotros mismos. Profe Krishna, chicos, Manuela, los envidio hoy con esta práctica. Gracias. Manu, ¿cómo te sentiste? Súper bien, muy retador, pero muy rico. Muy difícil. Muy rico. O sea, es que no es difícil, sino el tema de, ok, ellos lo están haciendo así, yo voy a intentar un poquito más, pero qué rico retarse, pero siendo responsable y escuchando hasta dónde llega mi cuerpo. Profe Krishna, redes sociales, ¿dónde la seguimos? ¿Dónde la encontramos? ¿Cómo podemos hacer esas prácticas? Su canal de YouTube, tuve la oportunidad de visitarlo y encontrar muchas prácticas allí. Claro que sí. Bueno, me pueden seguir en las redes sociales como krishna.priya.yoga. También en mi canal de YouTube como Krishna Priya Yoga. Hay prácticas para todos los niveles. La idea también es que se puedan contactar conmigo al 316-834-8649. Cualquier pregunta, cualquier duda, en lo que sea que les pueda servir, ahí estoy de corazón para ustedes. Profe, chicos, gracias. Y antes de que se vayan, los quiero invitar a ver una nota porque muchas veces sentimos que perdemos como el enfoque. No sé si a ustedes les ha pasado. Pues a muchos nos pasa y por eso Eli Giraldo, instructora certificada en Mindfulness, nos preparó esta nota para todos ustedes. El siguiente ejercicio es una micropráctica que llamaremos manos en la silla y es simplemente reconocer en los momentos en los que estamos un poco perdidos, en los que se nos fue el foco, se nos fue la capacidad de concentrarnos o incluso estamos desalineados con los valores, el propósito por el cual estamos haciendo las cosas. Es una manera de regresar no solo al momento presente, sino regresar a nosotros. ¿Qué es importante? ¿Cómo es en realidad mi mejor versión y cómo la puedo aplicar en el momento presente? Entonces este ejercicio de manos a la silla es simplemente al notar que estamos fuera de foco, poner las manos en la silla y recordar cuál es mi intención más importante. Así que lo vamos a practicar en este momento y te voy a invitar a que tomes una respiración muy profunda y toques la silla en la que estás sentada. Sintiendo la textura, cómo es la silla, cómo se siente en las manos. Y en ese momento, recuerda una intención o un valor que para ti sea importante,
o una prioridad, un propósito, algo que te motiva. Recuerda tu intención más importante. ¿La tienes en mente? Entonces toma una respiración muy profunda, alineándote con esa intención, con eso que es importante ahora. Y a partir de ahí, de esa respiración, retoma tus actividades con tus valores, tu intención y tu propósito claros. Bien, ahí estamos conociendo otra herramienta para encontrarnos. Es normal perdernos en el camino, pero qué rico tener herramientas para hacer ese ejercicio y vivir ese aquí y ahora. Y con esto y otras invitaciones que les vamos a hacer a continuación, despedimos Mi Parque Tu Casa, porque recuerden, mañana acá a las 10 de la mañana no tiene ningún costo, usted podrá hacer un entrenamiento funcional y después vea, rumbita, 10 de la mañana, después a las 11, qué rico mover el cuerpo, además disfrutar de este canal Parque Telemedellín. Así es, por allá está mi pequeño disfrutando y también los quiero invitar para que a las 3 de la tarde se conecten con Tu Cuadra Me Cuadra. Hoy van a estar desde La Milagrosa, Manu. Así es. Compartiendo historias, personajes, mejor dicho, conéctense a esa hora porque yo sé que van a disfrutar de Tu Cuadra Me Cuadra. Así es, y yo les tengo un chismecito, creo que para dentro de 8 días va a estar Mascotas al Parque, así la oportunidad para que nos conozcamos con nuestros peluditos. Bueno, recuerden, la cita con el bienestar, con la vida saludable y con nosotras es de lunes a viernes a las 9:35 de la mañana, pero este fin de semana es de puente. Hay que descansar responsablemente, así que nos vemos el martes 9:35 aquí por Telemedellín. Gracias por conectarse. Chao, chao.